Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Onrush. Vamos a darle caña al arcade en Superstar. Vamos a hacer... este. ¿Cuál es? Tormenta del desierto, que son tres partidas. Colisiones evitadas. Gana con un mínimo de tres cambios. Uf, eso es un poco lotería. Y vamos a jugar tres partidas. Es obligatorio ganar, ¿vale? Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, si los compañeros ayudan y la cosa se gana rápida. Madre mía, están todos iguales, menos yo, estamos todos iguales. Gators contra Gay Nintrim. Vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos eso, ¿vale? Vamos a ir simplemente, en principio, a ganar. Si escucháis algo por ahí raro, es que está lloviendo y está cayendo la del señor. Vamos a hacer trucos para darnos vida. Necesito darme un poquito de prisa, porque ahora mismo... vamos regular. Más prisa, vamos. Vamos muy lento. Vamos muy lentos. Necesito morralla. Necesito morralla. Pero ya. No. No sé cómo podemos evitar esas colisiones, ¿eh? No sé ahora mismo cómo podemos evitar esas colisiones, la verdad. Y tenemos que ganar con tres cambios, eso sí. Vamos a ver... vale, ahí parece que hemos evitado ya una primera colisión. Eso tiene que saltarnos de manera random. Vale, una supercarga. Vamos a intentar por lo menos ganar. Que no nos eche para afuera, porque nos va a echar para afuera. No sé si vamos a poder ganar con un mínimo de tres cambios. Eso nos eche para afuera. Tenemos que darnos prisa, que nos vamos... ¡no! Al ir tan lento nos echa y nos quita un switch, nos quita un cambio. Pero bueno, es que no podíamos ir más rápido, nos estamos encontrando con morralla. Nos van ganando, nos van ganando y necesitamos que el equipo se ponga las pilas, porque si no, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. A ver si el equipo se activa. Vale, hemos aplastado uno. Muy bien. Eso lo tenemos ahí a tiro. A un tiro. Tenemos ahí al ladito. ¡No, tío! Tenemos que intentar ir un poquito más agresivo. Nos ha reventado con... nos ha reventado con el vehículo. Tenemos que ir un poquito más agresivo porque ahora mismo estamos perdidos. Es decir, eso no vamos a conseguirlo, ¿eh? Ganar con un mínimo de tres cambios. No lo vamos a conseguir. Habrá que repetirlo. Ya os digo, es un poco al azar. Influye un poco el azar, cómo se ve la partida, en fin. ¿Veis? Ahora mismo ellos nos están reventando. Y tengo todos delante, pero no puedo. Ahora a ver si lo aplasto. Vale, un aplastamiento. Vale, vamos a ver si nos damos un poco de vida. No, ahora mismo ya... sí, no, ahora mismo ya no podemos conseguir eso, ¿eh? Pero sí podemos ganar la partida. Que por lo menos vamos a intentarlo ganar. Venga, hombre. Te estoy reventando. Vengas a ese de la derecha también. Por lo menos vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar por lo menos. Que ya sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente ganar una partida de paliza.
Eso es lo que significa ese... ese logro, ¿vale? Bueno, ese logro, esa misión secundaria. Ganar de paliza, básicamente. Vale, uno menos. Ahí a la derecha hay otro que voy a intentar ir a poder, pero ya. Ahí a la izquierda está. Vamos a ver si nos damos. Mira. Necesitamos eliminar a Mamorraya. Cuidado con ese on rush. No, 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 no. Por Dios. What the fuck? ¿Qué cojones? No, 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 necesito quitarme de la estela ya. Ahí tenemos a ese con dos. A ver si le damos una morralla, porque si no, nos quedamos atrás. Vamos, rápido. Tenemos el onrush. Le hemos dado, a ver si lo matamos. Vale, muere del polvo, ese no. Quiero tenerlo aquí al lado. No, tío, no, no le damos. Pues nada, yo soy el único que tiene salida, ¿eh? En cuanto muera, perdemos la partida, ¿eh? Ese está ahí delante, yo voy a intentar no morir. Pero bueno, siempre hace falta aunque uno necesite algo para que no ocurra. A ver si conseguimos morralla para conseguir el nitro. No, son bastante duros. Quedan esos dos que tenemos a la vista. Y otro más. Tengo ahí. No, no puedo con ese onrush. Me quito de medio. Antes de que nos dé. No, está complicado, ¿eh? Está complicado. Ellos tienen tres vidas. Nosotros tenemos la mía solo. A ver si le damos a ese. Y si mi equipo hace algo. Vamos rápido. Vale, ahí le quedan dos. Necesitamos las ayudas de los compañeros, ¿eh? Vale, ahora sí. Le queda solo uno. Voy a frenar un poquito. ¡Oh, perfecto! Hemos ganado al final. Bueno, ya sabéis. Es cuestión de repetir esta partida. Y una vez que se repita. Intentar ganar de paliza, ¿vale? No es difícil ganar de paliza y evadir choques, ¿vale? Nosotros no lo hemos completado al 100%, pero bueno, lo volveremos a hacer para terminar de conseguir el platino, ya que si habéis estado viendo todos los vídeos, os quedan 4 o 3 trofeos ahora mismo, en la actualidad os quedan 3 o 4 trofeos para el platino, que es una tontería, que se consiguen de manera fácil. De hecho, yo voy a intentar terminar el platino. Que ya para lo que me queda, pues lo hago. Vamos a ver qué nos toca ahora. Tres momentos destacados. Pues no lo sé. Vamos a ver. Vamos a continuar. Empujones o desguaces. Y consigue tantos puntos. Vale. Pues... no sé. Vamos a coger, por ejemplo, Enforcer. Y simplemente tenemos que empujar para que ellos sean los que se choquen, ¿vale? Así conseguimos esos 6 que necesitamos. Acelera y mete el turbo para puntuar. Venga, vamos al lío. Este es de puntuar, ¿vale? Conseguir puntos. 4000 y pico para empezar. Entonces, vamos a estar tranquilos, intentando conseguir puntos, y bueno, si podemos conseguir el de que se choquen ellos, perfecto. Ya me choco yo por él, no te preocupes. Los puntos se consiguen fácil, ¿eh? Con un on rush podemos conseguir tranquilamente 2000 y pico,
Así que no hay que tener preocupación alguna sobre ese tema de los puntos. Salvo que sean puntos seguidos, que no creo. No hay problema, ¿vale? Necesitamos simplemente empujar a eso, que ya hemos empujado a uno. Y nos chocamos, para variar. Siempre nos pasa que estamos más pendientes de las secundarias que de la propia victoria. Pero sí, bueno, ya hemos empujado dos, necesitamos tres más y ya nos centramos en ganar la partida, ¿vale? Vamos a ver si podemos alguno más. No, ese derribo no cuenta. Tiene que ser que nosotros le empujemos. Y ese choque, ¿vale? Bueno, ese está bien. Que hemos hecho una asistencia. Tenemos ese el honrar casi visto. Y estamos a punto. Vale, completado. Ahora sí, vamos al lead. Vamos a conseguir los puntos necesarios. No se ve nada. Vale, ya tenemos 2000 y pico en la primera partida. Y ahora mismo he aplastado a uno. Nunca vuelvas a hablarme así. Eso nos va a tirar para afuera. Ese uff, ese rebufo nos tira para afuera, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con ese rebufo. Pero yo ya no podía, porque si me metía para la izquierda me caía al agua. Así que vamos a seguir ya. No. Vamos a coger a Vortex. Y simplemente es ganar puntos. Darnos velocidad para ganar puntos, ¿vale? Mucha morralla, muchos saltos. Y hemos conseguido casi la mitad de punto, ¿vale? Solo necesitamos. Vamos a guardar al lío. Venga, tenemos que hacer puntos. Tenemos que conseguir unos rounds más. Y tenemos ya eso casi listo. En cuanto consigamos unos ras más, un choco. Ya tenemos casi 3000, unos ras más y completamos los puntos que necesitamos. Ya tengo, me falta solo 1000. Vamos a saltar de nuevo aquí a ver si. Tenemos que darnos prisa, ¿eh? Que nos coge el toro y no somos capaces de conseguirlo. Pero no somos capaces, ¿eh? No podemos, ¿eh? Estamos haciéndolo regular. Desde que hemos cambiado a Vortex, estamos un poquito regular. Vamos a tirar el on-rush, a ver si tenemos suerte. Lo conseguimos ya y estamos tranquilos. Vale, perfecto, conseguido. Vale, simplemente terminar y ganar la partida. Que va bastante bien. Bastante bien. 2000 o 1000 y pico de puntos y 1000 y pico también de ventaja. Estamos ya casi listo. Perfecto. Ah, no, nos quedaba otro más. Había que ganar 3. Vale, vale. Bueno, pues entonces lo hemos conseguido en las dos primeras y ahora simplemente nos tenemos que centrar en hacer puntos. Vamos a ver si cogemos a la morralla. Ya me la quitan mis compis. Vale, vamos. Ahora yo también tengo que conseguir otro rush y le damos unos puntitos ahí buenos de diferencia. Le metemos ahí unos puntitos curiosos al equipo contrario. Me he estrellado yo y a él también creo. Lo hemos intentado empujar. Ahora mismo le llevamos 800 puntos. Tenemos el rush casi listo. A ver, loco, tranquilo, fiera. Tranquilo. Vamos. Vale, un poquito más. Ahí. Al 91%. Vamos a darle a este. Vamos con la morralla. Tengo el on-rush en breve. Que me caigo. Vamos a coger por arriba tranquilamente.
quitándonos un poco del medio. Y ahora mismo, en cuanto ya estemos de manera estable, tiramos el onrush. Vamos a tirarlo ya, que va a acabar la partida. ¡Hija! Vamos. Esto está hecho ya. Victoria. Vale. Perfecto, pues. Pues 3-0. Y vamos a por el último, que creo que había 3. Así que por ahora, bastante bien. Simplemente la primera partida no ha salido lo suficientemente bien que esperábamos. Simplemente volver a hacerla y ganar de paliza. Que haciéndola 2 o 3 veces sale casi de manera automática porque es cuestión de la ayuda de la inteligencia artificial. Media de vida más larga. La mía 60. Y 3 medallitas de oro. Subimos de nivel. Y vamos a ver qué nos toca ahora. 3 momentos destacados. Vamos a ver. Provocaciones de preparación. Y sobrevive en modo 70 segundos. Esto es lo más jodido. ¿Vale? Selecciona lo más jodido. Vamos a ver si tenemos suerte. Si no, es cuestión de repetir, ¿vale? Lo mismo no podemos reiniciar porque al reiniciar nos vamos al principio de, digamos, de las 3 partidas. Así que vamos a intentar hacerlo a la primera, si tenemos suerte. Si no, bueno, cuestión de repetir, ¿vale? Yo no voy a repetir porque es un rollo y un coñazo, pero lo digo por si queréis al 100%. Que yo ya os digo, yo repetiré al 100%. Vamos a darle caña, vamos a aguantar el modo el tiempo que podamos, vamos a quitarnos por la derecha todo lo que podamos. A ver si no viene nadie y nos revienta. No. Tenemos que darnos prisa porque si es un sweep nos quita del medio, ¿eh? No. No podemos quedarnos muy atrás, ¿eh? En un sweep. Tenemos que estar entre medio de la pelea porque si no. Porque si no nos reinicia, ¿vale? Necesito más tiempo en moto. Venga, vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 70 segundos en moto. No sé cuánto llevamos, la verdad. Tiene que quedar poco, ¿eh? Tiene que quedar muy poco. Espero que no quede nada porque necesito yo también meterme en la pelea y nos vamos a quedar atrás. Nos quedamos atrás. Vamos rápido. Tiran un rush que nos quitan del medio. Vale, perfecto. Ya sí podemos ir a saco, ¿vale? Ya sí podemos ir a saco. Rapidito. ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos ir un poco atrás. Pero no podemos ir más rápido porque nos van a cambiar ya. Nos cambian, es que no podemos ir más rápido, es que no nos estamos encontrando. Al no estar en la pelea no nos estamos encontrando a nadie, y al no encontrarnos a nadie, y encima nos va ganando. Y al no encontrar a nadie no podemos conseguir morralla, ahí está, para conseguir nitro. Vale, ahora sí más o menos estamos en la pelea. Vale. Venga, nos queda por hacer, digamos, la propagación de preparación. Lo vamos perdiendo, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Madre mía! Esta la vamos a perder, ¿eh? Esta la vamos a perder. Me ha llevado por delante, pero puesto, no. Venga, tiramos. Ahora mismo vamos perdiendo, ¿eh? Vamos perdiendo, tenemos que darnos vida. A ver si mis compis hacen algo. Vale, ya he eliminado a uno de ellos. Ahora mismo nos siguen ganando ellos. Tenemos delante a la izquierda toda la pelea. A ver si yo me pongo un poquito cerca y tiro ya mi onrush. Y empezamos a eliminar algo.
Porque si no es imposible. Y ahora con la zona esta de saltos, menos. Vale, ese no cuenta porque no tiene vida. Pero nos vale para provocaciones. Vamos a tirar ya el on-rush antes de que pueda desperdiciarse. Vale, todo lo que podamos dar, viendo dónde está. Tenemos ahí a dos. No, no podemos. No, no podemos. Tenemos ahí. Vale, tenemos ya las provocaciones completas. Necesitamos eliminar a eso por delante. Necesitamos morralla, que la están quitando los compañeros. Y ahora mismo vamos ganando, ahora mismo vamos empatado. Y ahora mismo nos ponemos ganando porque hemos empujado ahí a uno. No veo nada. No veo nada. Ahí tenemos a uno delante con dos vidas. Esa hay que quitársela, pero ya. Hay que quitarle esa vida. O esa dos vidas, pero ya. A ver si podemos meternos ya un poquito en la pelea. ¡Oh! ¡Qué putada! Casi nos metemos ahí en la boca del lobo. Solo le queda ese con dos vidas. Lo voy a reventar ya con mi rush. ¡Oh! Él me aplasta a mí, tío. Qué mala suerte, loco. Increíble. Increíble. Mirad lo que me ha hecho, tío. Mirad lo que me ha hecho. ¡Pam! Y me aplasta sin querer. Increíble, tío. 1-2. 1-2. Eso está perdido. Esto está perdido. Y lo seguimos teniendo ahí delante. Esto está perdido. Y encima nuestro compañero está metido en toda la pelea. Vale. Hemos hecho un derribo. Ahora sí necesitamos que nuestro compañero aguante como sea, por favor. Y reventar a... No te metas en la pelea, tío. Necesitamos que aparezca ya el enemigo. Necesitamos que aparezca ese ya. ¿Está delante? Sí, vamos. Vamos rápido, vamos. Voy a ir a saco, ¿eh? A ver si puedo. No te pelees con él, tío. No te metas ahí en la pelea. ¡Váyatela, tío! ¡Increíble! ¿La habéis visto? ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, pues no sé si es necesario ganar en esta. Pero si no, bueno, hemos jugado las tres partidas y vamos a ver. Vamos a ver si al final nos cuenta o no nos cuenta. Claro, Fred ha hecho sin querer 8 derribos. A mí me ha derribado cuando ya lo tenía medio listo. Vamos a ver si cuenta o no cuenta. Si no cuenta, pues ya sabéis, hay que volverla a hacer. Pero bueno, tenemos que volver a hacer varias por nuestra cuenta. 15 medallas, una de oro, 4.700 de experiencia y casi al 56. Al nivel 56. Una placa de choque nueva. Eso no nos importa, el desafío diario. Y... Vale, perfecto, nos ha contado. Simplemente tenemos que repetir la primera, ¿vale? Como ya os dije, tenemos que repetir la de las colisiones evitadas y la de ganar con un mínimo de 3 cambios, es decir, ganar de paliza. Así que perfecto, vamos a la siguiente, vamos a... Paseo carmesí. Y nos queda poquito ya, ¿eh? Nos queda poquito. Vamos a... Venga, paseo carmesí. Que tenemos que hacer aplastamientos o derribos en el aire. Complicado. Y rotaciones de 360. Selecciona un con chase. De manera obligatoria. Vamos a ver si... Si tenemos suerte, ya son niveles que quizá hay que repetir, ¿eh? Hay que repetir porque la cosa se complica. Y encima son capturas de zona, es decir, es un poco lotería. Es aplastamiento o derribos en el aire y rotaciones, ¿vale? Complicado va a estar la cosa. Nuestra zona, tío, no la veo. No
no veo la zona. Ah, porque está arriba. Vale. No la veía, vamos. A ver si por lo menos puedo hacer la de los 360, ¿vale? Que simplemente coger una rampa de manera lateral. Ahí, por ejemplo, podría haberlo hecho. Complicado, complicadísimo. Estoy entre 4. Estoy entre 4 y me van a dejar. Si no, ya. Vale, hemos hecho una, pero nos hemos arriesgado a un siniestro. Yo sabía que eso no iba bien encaminado, pero mientras que nos haya contado, ahora después nos fijamos en la zona, ¿vale? Ahora vamos a tener que dar un poquito de caña. Ahí podríamos haber... ¡Uf! Casi. Ahí podríamos haber hecho un giro también, pero no, no lo hemos hecho. A ver si aparece la zona. No la veo. Aquí. Voy a tener que tirar el montaje ya, para quitarme del medio a la gente. Estoy fuera, estoy casi fuera. Uff, estaba fuera. Espero que mis compañeros hayan cogido la zona después de haber... No, la han cogido ellos, No. Mis compañeros en esta partida están un poquito ahí dormidos. Están un poquito dormidos, mis compañeros. Vale, ahí hemos hecho bien la zona, nos hemos ido al borde del montículo. Pero mis compañeros no entran en zona. Vamos, entramos en zona. Vale, zona capturada. No vamos a poder cogerla del aire, ¿eh? Hay que haber que repetir seguro. Pero bueno, eso es cuestión de repetir, repetir hasta que salga. Y si estamos preocupados ahora mismo, por ejemplo, de la zona, pues es complicado. Es complicado intentar hacer todos los objetivos de una misma tirada. Vale, un primero del aire, perfecto, un primer derribo del aire. Es un poco lotería, ¿eh? Es un poco lotería. Tenemos ahí ese derribo, vamos a coger la zona, vamos tranquilo, 3 contra 3, 3 para 3. Vale, ahora sí, necesito uno en el aire, me revienta. Y necesito 2, 3, 60, ¿vale? 2 en el aire y 2, 3, 60. Bueno, no es muy descabellado. Pero yo digo, tener que estar pendiente de la zona, de los compañeros, de derribos en zona, son muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver si podemos intentarlo todo a la vez, en una primera zona. Vamos, si cogemos eso tranquilo. No. Vale, la hemos cogido. Ahora tenemos que hacer, por ejemplo, ya en cuanto podamos, el primer giro, ¿vale? Y un aplastamiento en el aire, A ver si puedo coger una rampa lateral. No. La he cogido mal. Vale, de arriba a ese. Metemos en zona. Zona perdida, aplastamiento en el aire, vale. Nos queda solo 1 y 2 de 360, eso es lo complicado. Vale, otro en el aire, perfecto. Acabamos de hacerlo. Ahora tenemos que ganar la partida, que es jodido. Y un 360 en el aire. Bueno, 2 360 en el aire. Ahora. Ahora sí, perfecto. Y ahora nos queda simplemente uno más. Uno más. Tenemos que hacerlo antes de que se capture esa última zona, ¿eh? Tenemos que hacerlo antes de que se capture esa última zona. A ver si puedo aquí. ¡Yes! Perfecto, da igual ese siniestro, lo importante era hacer el giro, ¿vale? Van 5 a 4, tenemos una doble zona para capturar. Y ahora mismo mis compañeros tengo dos dentro, a ver si se dan vida. Y podemos entrar nosotros con la ayuda. Perfecto, un derribo y cogemos la zona. Dime que la hemos cogido. No la hemos cogido, me han echado justo a tiempo, tío. Madre mía, qué bueno, nos han matado a dos. Ese, mi por delante y el otro por detrás. Vamos, compañeros, vamos, compañeros. Oh, hemos perdido la zona, tío, qué mala suerte. Teníamos eso súper controlado y al final hemos acabado perdiendo la zona.
Hemos desperdiciado esos ataques que nos hubiera hecho falta más adelante, quizás. Necesitamos ahí apretar y que nuestros compañeros hagan algo, tío. Esto está perdido. Si mide ahí en la zona de punto, en la captura de zona, estamos perdidos. Porque yo era un poco ahí el que movía a los contrincantes. Así que necesito volver rápido. No, 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 esto está perdido. Está perdido, está perdido. Vamos, entramos en zona. Entramos en zona, amigos. No, 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 no podemos entrar en zona. No, perdido. Bueno, pues vamos a ver si era necesario ganar. O no era necesario ganar. Los objetivos se han cumplido. Otra cosa es que fuera necesario ganar. Si era necesario ganar, habrá que repetirlo. Pero si no, ya veis cómo los objetivos secundarios se han podido hacer, ¿vale? Las muertes aéreas un poco aleatorio, random. Y lo otro, buscar zonas donde hayan pequeños montículos para hacer el 360. ¿Vale? Así que vamos a ver qué ocurre por aquí. Sí, pocas medallas. Llegamos a nivel 56. Dos cajas tenemos ya de equipación. Y vamos a ver si nos pide o no. ¿Qué ha pasado? Hemos hecho los tres aplastamientos en el aire. Ah, claro, ¿veis? Arriba, ¿veis arriba lo que ve? Se ve una copa, ¿vale? Pues eso significa que necesitamos la victoria, de manera porque necesitamos ganar para que nos cuente, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis, simplemente ganar. Así que bueno, eso lo haré yo por mi cuenta, pero hay que ganar, ¿vale? Sin problema, vamos a esta, ¿no? Vamos a hacer esta, ¿vale? Y vamos a dejar el vídeo aquí. Para ya vamos a hacer dos más, esta y esta, y lo dejamos aquí, ¿vale? Y ya los demás los hago completo. Giro hacia adelante o hacia atrás, truco en moto, y necesitamos ganar, ¿vale? Es victoria requerida. Selecciona un vehículo. Venga, Blade, que a la misma vez que hacemos las vueltas, pues nos dan un rush. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, es repetir lo anterior simplemente ganando. Es un poco con la ayuda de vuestros compañeros. Nosotros íbamos bien, hemos remontado, hemos hecho todo. Y no os preocupéis, porque las muertes aéreas son aleatorias y las hacéis fácilmente si estáis en la pelea. Igual que os la hacen a vosotros. Pero vamos a ir. Venga, tenemos que atravesar los portales, a ver cuáles eran. Atravesar 40 puertas, hacer vueltas y truco. Vale, tres vueltas y truco. Vale, yo creo que es demasiado fácil para todo lo que hemos hecho ya, ¿eh? Lo que no sé dónde vamos a poder hacer... ¡Uf! Lo que no sé dónde vamos a poder hacer la vuelta vertical, ¿eh? Eso es lo que sí que me preocupa en este mapa. ¿Dónde hacer la vuelta vertical? El backflip. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y si entre la ayuda de los compañeros y la alineación de los astros podemos hacerlo. Porque también hay que hacer los trucos, que no se nos olviden, ¿vale? Aquí ya, la primera vuelta. El truco. Y perfecto. Sí, casi por vuelta. Aquí otro. ¿Vale? Perfecto. En la primera vuelta tenemos casi completo los giros. Que es lo que nos preocupa, ¿vale? Los giros hacia atrás. Los trucos son una tontería porque en cualquier momento podemos hacer uno. Como ahora, por ejemplo. A la mínima que tengamos un pequeño salto, podemos hacer un pequeño giro. Así que ahora aquí sí vamos a intentar la última vuelta. Perfecto. Ahora solo necesitamos cuatro trucos más, que se consigue ahora saltando. Y ahora nos centramos en las puertas, ¿vale? Que nos queda 20 puertas más. Vale, cogemos las puertas ahora sin problemas. Tenemos ahí un rush, vamos a tirarlo. Porque así la gente no puede ir detrás. Y si cogemos las puertas, se tienen que quitar los compañeros. Se tienen que quitar los enemigos, porque si no, se queman y los reventamos. Tenemos que hacer fuego. Me ha hecho fuego a mí. Me ha hecho él a mí lo que yo le he hecho a todos los demás de ellos antes. Vale, hemos ganado la primera. Sí, hemos ganado la primera. Necesitamos ganar la segunda, ¿eh? Y necesitamos hacer
Necesitamos coger un momento, necesitamos coger no sé cuántas puertas. Creo que 14 puertas. Y tenemos que hacer trucos. Y ahora a ver si puedo. Vale, un truco más y puertas. Así que vamos a hacerlo ahora todo aquí si podemos. No, nos queda un truco todavía. Ese no ha contado porque ha sido fallido. Ahora sí. Vale, 10 puertas. Vamos a centrarnos ahora en las puertas, ¿eh? Vamos a dejarnos de trucos ni de historias. Vaya, hombre. Si me siguen matando así, no nos da tiempo, señores. Mira, ¿veis? Un aéreo. ¡Pam! Rápido. Ocho puertas necesito. Voy a ir un poquito más lento. 7 puertas. Ah, porque se nos quema con el fuego. Vale. 5 puertecitas. 4. 3. 2. Una última puerta. Y a ver si nos metemos ya en la pelea. Vale. Voy a hacer el giro para que me dé velocidad. Ya tenemos todo, ¿eh? Necesitamos ahora ganar. Ahora sí necesitamos ganar de manera obligatoria. Vamos a ver si ellos nos van ganando ahora mismo por tiempo. Por un segundito, la pelea está muy intensa. Nos llevan ahí. ¡Yo he hecho siniestro, tío, por arriesgar! Vamos ahí, vamos, esta va a ser complicada, esta va a estar ahí bastante cerquita. Vamos, la ha aplastado yo a él, ha sido un aéreo. No he podido cogerlo, no pasa nada, aseguramos el siguiente punto. Vamos a ver si aseguramos un par de puertas, de manera rápida con el dash. Y ganamos ya. Perfecto, victoria. Pues esta sí tenemos también completo todos los desafíos y conseguido, ya que hemos logrado la victoria. Victoria requerida y conseguida. Eh, 44 segundos añadidos. Mayor tiempo añadido, 44. Luego pasa que si me ponen de MVP no me pueden repetir. Y más asistencia a Aroa. 10 medallas en total, 3.250 de punto. Queda todavía dos placas de choque nueva. Y vamos a hacer uno más. Y lo dejamos aquí y ya en el último termino todo. Vamos a hacer este, ¿vale? Gana con un mínimo de 3 cambios. Es lo mismo, ¿vale? Tenemos que... victoria requerida, ¿vale? Tenemos que reventarlo. Tenemos que reventar como sea. Vamos a ver si tenemos suerte en este. Si no, ya sabéis, se repite de nuevo sin más, ¿vale? Es cuestión de repetir y se acaba haciendo. Porque depende cómo le da la inteligencia artificial de la máquina en esta partida. Acaba con los rivales. Venga, vamos a ver si somos capaces primero de conseguir el tiempo encima de la moto, que son 50 segundos. Uf, de milagro, nos hemos metido ahí en un fregaete. Le tengo que quitar de la pelea, ¿vale? Tenemos que ir rápido, pero un poquito ahí retiradito, que si no... Aquí cerquita, pero retirado. Todo muy contradictorio, sí señor. Pero tenemos que estar retirado. Sin irnos mucho, porque ya sabéis que nos cambian. Ahora sí, vamos. Vamos fuerte, vamos rápido. Están ahí delante y se nos van. Vamos por arriba. No quiero que me hagas cambio, ¿eh? No quiero que me hagas cambio ahora mismo. No me hagas cambio, por Dios. Vale, lo hemos conseguido. Ya podemos ir a muerte. Así que vamos arriba. Arriba, ahí. Vamos a por ello ya, ¿eh? Lo que pasa es que es imposible, es que no tengo nada. Es que no puedo, no me encuentro con radio, no puedo hacer nada. A ver si puedo hacer algo.
A ver si puedo conseguir más rayos y meterme un poquito más en la pelea, porque ahora mismo estoy súper atrás y es imposible. Vale, un arcén, pero no entiendo por qué me dice cambio cuando realmente estoy metido en la pelea. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Wow! Brutal, creo que yo le he matado a él, pero que él también me ha reventado a mí. ¡Uf! Los dos, creo que ha sido ahí mutuo. Ha sido mutuo el amor. Venga, Vortex. Vamos a ver si somos capaces de darle... Ese de la moto tiene que irse ya a su casa. A ver si le damos ahora. Vale, perfecto. No, sigue ahí. Venga, menos mal. Vamos, necesito quitarme ese del medio ya. A ver si mis compañeros esta vez... Perfecto. Si nos metimos delante, esperamos, conseguimos un rush. Ahí está. Me ha reventado Josefina. Josefina ha reventado a Sephiroth. Venga, vamos. Ahora mismo vamos ganando, pero... ¡Oh! Ahora mismo vamos ganando, pero la cosa no pinta muy bien, ¿vale? No creo que vayamos a conseguir... No creo que vayamos a conseguir el objetivo que necesitamos, ¿eh? Porque mis compañeros no se están poniendo tampoco mucho las pilas. Vale, tenemos el Onrush. Vamos a esperar un poco. A ver si ellos se ponen ya cerca. No, qué mal. Bueno, ahora a la derecha lo cruzamos. Ahora sí. A ver si echamos... Me aplasta encima. Qué grande, igual que antes. Me ha pasado igual que antes. Y no me va a pasar nada en la partida, igual. Lo echamos fuera y al final el que nos mata es él a nosotros. Ahora mismo tenemos 6 cambios. Si le damos vida, podemos conseguirlo, ¿eh? Si lo hacemos bien, podemos conseguirlo. Le quedan 3 objetivos a ellos y nosotros tenemos 5. Bueno, es un poco cuestión de suerte, ¿eh? Cuestión de suerte. Vale, 2 objetivos restantes y nosotros todavía tenemos bastante. A ver si somos capaces de avanzar un poquito. Y le damos a ese de delante, que está ahí a la izquierda. No, tío. Tenemos 3 justos, ¿eh? Ahora mismo tenemos 3 justos. No voy a poder. Ahora mismo tenemos 3 justos. Si la cosa sale perfecta, lo conseguimos. Si no, imposible. A ver si mis compañeros se dan vida. Uf, hay mucho pegado ahí. Perdemos. No vamos a lograrlo, ¿eh? No vamos a lograrlo. Un objetivo que tengo delante, tío. Vamos. ¡No! ¡Vamos! Venga, compañeros. Empujad. Que ganamos. Que conseguimos el objetivo. Me mata. Ahora el compañero. Vamos, necesito mi rush. No lo hemos conseguido, tío. No lo hemos conseguido. Bueno, vamos a ganar y ya está. Ya sabéis, es cuestión de probabilidad, ¿vale? Cuestión de seguir probando y que se cuadre en una partida, que vuestro compañero haga algo. Hola, ¿no muere? No muere, ¿para qué va a morir? Qué tontería, ¿no? No la veo. Hola, ¿dónde está? Ahí. Estamos empatados, ¿eh? ¿Otra vez perdemos? Otra vez vamos a perder, ya verás. Increíble cómo vamos a perder otra vez. Tenemos nitro, pero no llegamos a cogerlo. Tiene ahí unos pocos de compi que le están haciendo el escudo. No, lo tengo a tiro. Pero me da a mí que atrás, efectivamente. Me da a mí que atrás nos han reventado. Ya sabéis, hay que volver a repetirla, ¿vale? Pero bueno, no hay que hacer.
No hay que hacer nada del otro mundo, simplemente ganar una partida de paliza, ¿vale? Y se hace. Pedro ha hecho el MVP. Con el Opalanda Style. Mayor tiempo en moto, 96, que eso sí lo hemos conseguido y eso sí nos lo guarda. Y 11 medallas. Bueno, vamos a ver qué nos queda por ahí. Vale. Sí, hay que ganar con un mínimo de 3 cambios, ¿vale? Y nos quedaría deserción, pero qué camión, y el trofeo de fundadores, ¿vale? Que lo mismo el trofeo de fundadores lo grabo solo, ¿vale? Solo me refiero a un único vídeo para trofeo de fundadores, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, espero que os esté gustando y ayudando, y ya sabéis, una ayudita al canal, like, suscribir, compartir y todas esas cosas. Así que nos vemos en el próximo vídeo, hasta los huevos.